Vamos a hablar, tenemos que hablar una y mil veces del bloqueo que sufre el pueblo cubano. Y yo me remito a un tuit que ya lo leí hace unos programas atrás, pero que es muy significativo, de un expresidente de Colombia, Ernesto Samper. Dice: regresé de Cuba con el alma en vilo. Lo que está viviendo la isla, a pesar de la dignidad y el heroísmo de su presidente Díaz-Canel y su equipo, es una especie de Gaza en cámara lenta, por cuenta del genocida bloqueo, como país que apoya el terrorismo, entre comillas, al que lo tienen sometido unos pocos y dementes congresistas republicanos de Florida. ¿Qué te parece? Sí, bueno, es una realidad, y de esa realidad, pues este expresidente colombiano se la transmite esa realidad, que es la del día a día del pueblo cubano en esa lucha tenaz con, desde luego, la dirección de la Revolución Cubana, que no descansa en buscar vías de solución a los numerosos problemas que tiene el país provocado por esta guerra. Hay que repetir que es una guerra económica expresada en ese bloqueo económico, financiero y comercial. Si, bueno, leen, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, que parte del memorándum de Lester Mallory, subsecretario de Estado de los Estados Unidos para América Latina en su momento, ese memorando es la base de esta guerra económica, que tiene su, digamos, su punto más alto, más un bloqueo recrudecido, y tiene su punto más alto en la inclusión de Cuba en la lista espuria de países que patrocina el terrorismo. Esto es, digamos, el punto más difícil, más determinante en los problemas que tiene el país desde el punto de vista económico. Entonces, eliminar a Cuba de esa lista espuria, repetimos, de países que patrocina el terrorismo, es una necesidad, es una urgencia, por cuanto condiciona las posiciones de los posibles inversores en Cuba, o sea, limita o lesiona a los empresarios que quieren invertir en Cuba, ponen sanciones, multas muy millonarias, multimillonarias, a bancos, empresas que hagan transacciones, comercien con Cuba, etcétera, etcétera. O sea, todo es de la manera más vil de estrangular una economía pequeña de un país en vías de desarrollo como es Cuba. Y en esa guerra, en ese escenario tan complejo, lucha el gobierno revolucionario junto con el pueblo día a día, el pueblo patriota, el pueblo revolucionario, pues lucha por vencer esta y caminar, avanzar en lo posible dentro de esta guerra criminal del imperio de los Estados Unidos contra Cuba. Recomendamos leer un artículo de Rosa Miriam Elizalde que se llama Isla sin barcos, que nos habla precisamente de este. Dice: en el último año el gobierno de Estados Unidos abortó 155 operaciones comerciales del gobierno cubano, la mayoría en el tema de importación de alimentos. Ante el temor a represalias por estar Cuba en la lista de países supuestamente que amparan el terrorismo, medio centenar de bancos extranjeros se negaron a realizar transacciones con entidades cubanas. El país se mantiene con la cuenta corriente, es decir, con lo que ingresa por turismo, en cash, y paga en cash, con unos maletines de dinero, muchas de sus importaciones. Por ejemplo, el arroz de la canasta básica, el combustible. Cuando entra un poco de dinero, nos dice Rosa Miriam, a las arcas del Estado se paga el flete y luego se descarga la mercancía en medio de enormes tensiones financieras. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, los apagones, que llegan hasta 20 horas al día. Basura sin recoger en las calles, sobre todo de La Habana. Industrias paralizadas, crisis en el transporte público. No hay muchos de los medicamentos necesarios, por ejemplo, los antibióticos. O la materia prima para fabricarlo. Eso es. Atraso en las operaciones en los hospitales. Indudablemente es una situación límite, una situación muy delicada, provocada por una política de Estado de la potencia mayor que existe en el mundo, que controla la economía, que controla la moneda, que
que controla, bueno, que tiene la capacidad de multar, de sancionar a un actor internacional tan importante como es la banca internacional, que le impide a Cuba hacer sus transferencias, sus compras, que persigue a las navieras y las sanciona, esas navieras que llevan el combustible o los alimentos a Cuba, y que, sobre todo y fundamentalmente, que ataca a todas y cada una de las fuentes de ingreso del país y que somete a ese Estado a una situación de penuria económica que le impide luego poder afrontar los pagos puntuales de sus importaciones. Y recomiendo también un artículo de Paco Azanza, que está en Cuba Información, llamado 11 consideraciones acerca del bloqueo genocida yanqui a Cuba. Tres datos. En un año son 5.000 millones de dólares de pérdidas para la economía cubana. Son casi 14 millones de dólares al día. El otro día entrevistábamos a Ramón Labañino, héroe de la República de Cuba y es el vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, que decía, con esos 14 millones al día, Cuba sería otro país. Exactamente. Bien distinto. 4 meses de entrega de la canasta familiar básica de productos que da el Estado a las familias, que por supuesto son mucho menos que los que daba antes, 1.600 millones de dólares aproximadamente. Bueno, pues con 9 días de bloqueo se comprarían, se importaría el material médico desechable y los reactivos necesarios para todo el Sistema Nacional de Salud durante un año. 129 millones de dólares. Es decir, son datos que nos acercan a un intento de genocidio de un pueblo, eso sí, en nombre de la libertad. En nombre de la libertad. Bueno, y en nombre de la libertad también prohíbe prácticamente a turistas, potenciales turistas, sobre todo de Europa, que deseen viajar a Cuba y hacer turismo en Cuba, pues a esos no le permite viajar después a Estados Unidos, a no ser con este, bueno, utilizando, tiene que pedir, ¿cómo se llama? La entrada. Una visa. Una visa, o sea, pedir, solicitar un visado que la mayoría de los casos no se lo dan. O le dan la, o le dan o, la cita o, a los 2 años. O le dan, después de, sí, de su proyecto de viaje. Exactamente, cualquier cantidad de día y de tiempo, y eso condiciona la libertad. La libertad de ciudadanos de cualquier, de Europa, pero de cualquier lugar del mundo, de visitar Cuba. O sea, Estados Unidos se arroga el derecho de decirle a las personas que si van a Cuba, no pueden venir después a Estados Unidos. Hasta ahí llega la enajenación, llega la guerra para evitar que Cuba reciba ingresos por el turismo, algo muy habitual y donde se sustenta la economía de naciones pequeñas del Caribe, el caso de Cuba, y eso está incluido también dentro de ese andamiaje criminal de bloqueo económico, financiero y comercial. Hay que decir también que el imperio de los Estados Unidos ha fracasado, o sea, lleva una política de guerra desde el comienzo del triunfo de la revolución, desde los mismos primeros meses, y han pasado 60 y tantos años, 64, 65 años, y no ha podido derrotar a la revolución cubana. ¿Por qué? Porque la revolución cubana está hecha por el pueblo. Es una revolución autóctona, auténtica, que por primera vez en toda la historia de Cuba logró el primero de enero de 1959 tenemos un país libre, verdaderamente independiente y soberano. Eso es lo que mortifica a Estados Unidos, a las distintas administraciones del imperio, y es lo que tratan de destruir, el ejemplo de Cuba. Por eso es ese ensañamiento tan criminal contra un pueblo que sencillamente dijo hasta aquí y está construyendo su camino
en medio de una guerra. Una guerra que hay que decir que es ilegal, es genocida, es criminal y viola el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Tal como se refleja en el documental Culpables, que se está presentando ahora por diferentes ciudades y que recomendamos vivamente visionar.